con una misa panamericana en la Catedral de San Patricio que fue encabezada por el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan. La comunidad migrante en Estados Unidos dio el último adiós a 150 mexicanos, entre ellos 104 poblanos, que fallecieron por COVID-19 en los últimos meses. Noticieros Teleurban.